Bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal Ahorrando con Norma. Bueno, mis chicas, por aquí les quiero compartir unas ofertas súper buenas que están comenzando lo que es diciembre 12 y van a estar terminando lo que es diciembre 18. Así que tenemos unas excelentes ofertas por aquí en Gastas 30 y te van a estar dando $10, límite de una vez por tarjeta. También están participando las páginas 3, 6, 10, 12, 15. Esas son las páginas que están participando para estas ofertas. Bueno, por aquí también les comparto otra oferta que tenemos súper buena. Es en las servilletas Scott o el papel cotonel. Van a estar en especial a $10.49. Compras 20 y te regresan $5. Límite de una vez por tarjeta. Miren, ahí está. Bueno, por aquí les comparto esta oferta bien facilita por si ustedes quieren aprovechar y si necesitan papel o servilletas. Yo necesito servilletas, son las que más se me terminan. Entonces están a 10.49 por 2, es un total de $20.98. No tenemos cupones, pero vamos a recibir $5. Te quedan por $15.98, que si lo divides entre las dos te quedan por $7.99. Pero aquí te voy a dar otra idea de compra por si tú necesitas aprovechar el cupón que yo tengo también. Es de Gastas 30 y te van a estar descontando la cantidad de $6, perdón. Entonces por aquí te voy a compartir otra idea de compra con estas pastas Crest, ¿okay? Recuerda que estas pastas Crest es límite de dos veces por tarjeta. Ya te la compartí en el primer video que te estuve compartiendo. Entonces por aquí te voy a estar dando otra idea de compra para que llegues a los $30. Entonces por aquí estas están a $2.99, compras dos y te regresan $3. La oferta es límite de dos veces por tarjeta, así que vamos a estar realizando dos veces, sería un total de $32.94, que serían las cuatro pastas y los dos paquetes de servilleta. Entonces por aquí descontaríamos $6 en cupón que me imprimió cuando hice la primera compra. Entonces por aquí estaríamos descontando el cupón digital de $5 en la compra de 3, cupón digital de $2 en la compra de 2, así que descontaríamos la cantidad de $7, ok, vamos a descontar $7, tu compra termina por $19.94, te regresan $6 por las pastas, te regresan $5, así que esta compra te queda por $8.94, que si lo divides entre los dos paquetes de servilleta te quedan por $4.47. Por aquí te comparto otra idea de compra. Yo ya lo utilicé, ese cupón de la caja roja. Si tú aún no lo has utilizado, es el cupón que nos dieron de compras 4 pastas Crest y te van a estar descontando la cantidad de $6. Bueno, ese cupón está buenísimo. Si tú aún no lo has utilizado, aquí sería la mejor manera de aprovecharlo, porque el cupón dice compras 4 y te van a estar descontando $6, ok. No te dice compras 30 o compras 20, te descuentan 6. No, es compras 4 y te descuentan 6. Entonces pagaríamos la cantidad de $32.94. El cupón de la caja roja, $6 off, más aparte $6 off en la compra de 30, pagarías $20.94. Pero vamos a estar utilizando cupones manufactureros que son digitales de $7, que serían $7, tu compra termina por $13.94, te regresan 6, te regresan 5, esta compra te quedó por $2.94, que si divides solamente entre los paquetes de servilleta te queda por $1.47. Chicas, esta oferta está estupenda, pero ya me gasté mi cupón, así que si tú tienes aún el cupón todavía, aprovéchalo de esta manera y si encuentras las servilletas o el papel es el cotonel, ok. Así que vámonos con la otra oferta. Entonces, por aquí otra idea de compra que sería es en Gastas 30 y te van a regresar $10 en Starbucks, límite de una vez por tarjeta. Yo les voy a compartir varias ideas de compra, pero recuerden que esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Bueno, por aquí nos dejan saber que vamos a tener cupones digitales. Entra lo que es el Tide, entra lo que es el shampoo Herbal Essence y el Pantene y el Head and Shoulder, y también entran lo que son los pañales. Entran bastantes productos, que está la página 3, 6, 10, 12, 15, ¿ok? Entonces, van a depender a ustedes cuáles son los productos que ustedes quieran aprovechar y los cupones que ustedes tengan, ¿ok? Bueno, por aquí les comparto que también tenemos el Tide incluido, que son las cápsulas. Esas están a 2 por $9.94 y ahí también nos deja saber que está incluida en la oferta de Gastas 30 y nos dan 10. Por aquí ya tengo mi
este primer escenario que estaríamos realizando, que serían en estas de las cápsulas, están a $9.94, compraríamos la cantidad de 4. Entonces, por aquí estaríamos comprando la cantidad de 4, entonces sería $19.88. Vamos a estar incluyendo lo que es un tie, que es el tie este grande, que es el de 94.92 lavadas. Entonces, por aquí sería un total de la cantidad de $31.82. Para este vamos a estar utilizando un cupón manufacturero de $3. También tenemos un cupón digital, y para estos vamos a estar utilizando un cupón de tres dólares en la compra de 2. También tenemos uno digital, y por aquí les comparto el cupón digital para los otros, y por aquí les comparto el cupón digital para los detalles, si es que ustedes no llegan a tener. También por aquí les comparto el cupón de gastas 30 y te descuentan 6. Recuerden que este cupón solamente lo pueden utilizar una vez, y esta oferta también una vez, ok. Entonces, por aquí estaríamos pagando $31.82, vamos a descontar $6. Pagaríamos $25.82, descontaríamos la cantidad de $9 en cupones. Esta oferta termina por $16.82. Recuerda que te regresan $10, te quedan por $6.82, que si lo divides entre los 5 productos que estás comprando, te quedan por $1.36. Ahí está. Esta sería la compra. Me han estado dejando saber, chicas, que el cuponcito digital para los Tide Pods, el digital, se está combinando también con este, se están uniendo, más que nada están haciendo como un error. Por aquí les comparto, por si ustedes quieren aprovechar, yo les había dejado saber que yo iba a parar por un tiempo porque estaba arreglando un problemita, pero gracias a Dios ya lo arreglé, y eso va a depender ya mucho de ustedes si es que quieran. Yo nunca les he dicho que no me ha gustado hacer esto del error del sistema, así que si ustedes quieren aprovecharlo, lo pueden aprovechar. Por aquí les voy a sacar la matemática por si les interesa. Recuerden que cada quien sabe lo que hace y es responsable de lo que nosotros hacemos, ¿ok? No vengan con malos comentarios de que esto, que el otro, que yo dije, que no sé qué, pero yo les había dejado saber al principio, ¿ok? Entonces, por aquí, si ustedes quieren aprovechar, pues les quedaría más económico. Entonces, por aquí serían $31.82. Descontamos el primer cupón, que serían $6. Cupón manufactureros, que serían, vamos a estar dando la cantidad de 2 cupones de $3. Entonces, vamos a dar la cantidad de 2. Y este de papel. Entonces, ahí nos descontaría $9. Más aparte se nos aplicaría el de $3, el digital. Entonces, te quedaría por $13.82. Pero recuerda que te van a regresar $10. Te quedan por $3.82. Que si lo divides entre los 5, te vienen quedando por $0.76. Recuerden que si tu tienda les permite utilizar más del cupón de límite, ya que el cupón trae límite de 1. Entonces, vámonos con otro escenario más. Por aquí les comparto también que podemos estar aprovechando en los Head and Shoulder. Estos van a estar también incluidos. Aquí nos dejan saber en la oferta de gastas 30, al igual como el Pantene, ok. Yo quiero aprovecharlo en el Head and Shoulder, ya que tenemos un reembolso con la aplicación Divota, pero hay que tener que revisar antes de comprarlos. Por aquí yo tengo un cupón de gasta la cantidad de $20 y te van a estar descontando $4, ok. También van a estar a compras uno y el otro te queda con el 40% de descuento. Entonces, están a $6. Están a $6 por aquí, $6.99. El 40% te está descontando. Te quedan a $4.19. Por aquí estaríamos comprando la cantidad de 4, ¿ok? Por los 4 es un total de $22.36, $22.36. Aquí lo que vamos a estar agarrando van a ser 2 bolsas de jabón del Tide, que estaríamos pagando $9 más 9.94. Entonces, por aquí serían $32.30, ¿ok? $32.30. Entonces, vamos a descontar el cupón de los Head and Shoulder de la caja roja. Bajaría a $28.30 por aquí, ¿ok? Pero
si a ti te dejan utilizar estos cupones vencidos que salieron en el P&G, que estos vencieron lo que es el día 11. Eso va a depender de tu tienda y de ti también, ¿ok? Cada quien es responsable de lo que hace. Ya les dejé saber porque yo no quiero malos comentarios. Entonces, entre aviso no hay engaño, ¿verdad? Entonces, por aquí, mi tienda sí me dejan utilizar. Entonces, utilizaría dos cupones. Entonces, menos a $6, menos el cupón de $3 para el Tide, que serían para los Tide Pods. Entonces descontaríamos la cantidad de $3, tu compra baja a $19.30. Ya les dejamos saber que para esto se unen el cupón digital, hace error del sistema, al igual para el Tide. Entonces descontaríamos $6 más, esta compra termina por $13.30, te regresan $10, tu compra termina por $3.30, pero aquí la aplicación de y Bota te va a estar regresando la cantidad de $4, porque el reembolso es límite de 5. Así que, perdón, creo que sí. A ver, déjenles muestro. A ver, por aquí tengo la foto de cuánto es límite de 5. Entonces nos descontarían $4. Esta oferta te quedó completamente gratis. Se me borró, pero queda completamente gratis de esta manera, ¿ok? Que agarraríamos 4 Head and Shoulders y 2 bolsitas de las de Tide Pods de Tide, ¿ok? Entonces ahí estaríamos agarrando Head and Shoulders Tide completamente gratis de esa manera. Bueno, también tenemos los pañales, por si ustedes quieren aprovechar los pañales, también pueden aprovechar. Yo no creo aprovechar la oferta en pañales, pero también les comparto por si ustedes necesitan pañales, ¿ok? Los pañales van a estar a 2x22. Vamos a tener cupón digital de $3 de descuento en la compra de 2, probablemente. Aquí nos dejan saber. Entonces ahí van a tener que hacer ustedes su matemática para esto de los pañales, porque la verdad no tenemos cupones de la caja roja. Y también por aquí tenemos otra oferta de los Huggies, de los Pullers, van a estar a compras 30 y te regresan $10. Esta oferta no es la misma que de gastas 30 y te regresan 10. Miren, por aquí les comparto, la numeración es a 71 acaba y esta es con 11 termina. Entonces no tenemos cupones para los Pullers tampoco, ni para los Huggies, así que ni para sacarles oferta. Ahí vamos a tener que revisar. Bueno, eso va a ser todo lo que les voy a estar compartiendo. Recuerden que si aún no están suscritos al canal, los invitamos a que se suscriban, ya que es completamente gratis. Y también recuerden que cada quien es responsable de lo que hacemos. Así que tengan un excelente día. Nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.